corte empezó a hacer un estudio del desarrollo territorial en Perú. Visto que no conocemos el país y no conocemos cuáles son las prioridades de la política de desarrollo territorial, hemos empezado con una misión cero, donde con CEPLAN hemos decidido de construir un glosario común y de involucrar los actores claves de las políticas públicas para explicarnos qué es el enfoque territorial en Perú. Hemos hablado con un montón de agentes, ¿no?, de stakeholders clave, y me parece que ahora, después de dos días, hemos empezado a ver un poco de cosas, de explicar un poco de cosas y de construir una cultura común sobre la necesidad de aterrizar las políticas sectoriales a la geografía del país. Ahora tenemos más preguntas que antes. No, así es, está bien, porque cuando se desarrollan las preguntas quiere decir que uno empieza a reflexionar sobre una temática y empieza a hacerla suya. ¿La siguiente etapa de la OCDE es regresar en unos meses? Sí, la OCDE va a regresar en junio probablemente y vamos a empezar en junio a estudiar el desarrollo territorial en Perú, la política de desarrollo territorial en Perú. Y vamos a regresar con expertos internacionales, con funcionarios de la OCDE, pero más importante con peer reviewers, con pares, que soy funcionario de países de la OCDE que se ocupan del desarrollo territorial y que van a compartir la experiencia de los países que representan con Perú y también van a analizar las políticas de Perú con la ayuda y la facilitación del secretariado de la OCDE.